La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a adolescente intersexual en Colombia. Soy Guido Aguilar Grados y les doy la bienvenida a un nuevo flash jurídico de Tribuna Constitucional. Hace unas horas se hizo público que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la resolución 106 del año 2021, expedida el pasado 24 de diciembre, otorgó medidas cautelares de protección en favor de una adolescente intersexual, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud. La solicitante informó que fue diagnosticada con hiperplasia suprarrenal congénita clásica, variedad perdedora de sal, la cual es una enfermedad huérfana de naturaleza incurable que puede causar crisis adrenal, choque hipovolémico y variaciones en las características sexuales de las personas asignadas al sexo femenino al nacer. Además, alegó demoras por parte del Estado colombiano, a pesar de las acciones desplegadas en la entrega de medicamentos prescritos considerados vitales y obstáculos en la programación de cirugías para modificar sus características sexuales. Añadió que requiere procedimientos quirúrgicos con urgencia o su estado de salud se irá deteriorando con el tiempo y que la falta de medicamentos pone en peligro su vida. Señaló igualmente que la beneficiaria no ha tenido acceso a un tratamiento multidisciplinar y especializado y que todavía seguía en una situación de grave riesgo. Además, la comisión consideró que confluyen en la beneficiaria factores interseccionales de vulnerabilidad, específicamente considerando su situación de intersexualidad y la necesidad de garantizarse su consentimiento informado en cualquier procedimiento y/o cirugía para modificar sus características sexuales, conforme a su interés superior y a su autonomía progresiva. Por último, las medidas cautelares buscan, fundamentalmente, continuar garantizando que tenga acceso a un tratamiento médico y psicológico oportuno, conforme a las prescripciones y valoraciones de los médicos competentes y bajo los estándares internacionales aplicables, incluyendo aquellos referidos a personas intersexuales. Las mismas deben ser adoptadas de conformidad con el consentimiento previo, informado y libre de la beneficiaria o de sus padres o persona tutora, considerando su edad. Este ha sido un nuevo flash jurídico de Tribuna Constitucional. Toda esta temática relacionada a los derechos humanos, labor desarrollada por la Comisión y por la Corte Interamericana, los encuentra en los diversos cursos de especialización y preparación de EGACAL, Escuela de Derecho. Muchísimas gracias. Permiso.